este año en el Dakar Classic hay un camión y un equipo muy especiales. Yo era soldado a tiempo completo. Cuando compites en Rally Raids y has sido soldado, es algo que se parece mucho, muchísimo. Realmente es lo mismo. Ves las mismas dificultades, tiene los mismos valores, cohesión, apoyo mutuo. Este camión es un vehículo militar. Queríamos destacar la historia de los pioneros en el Dakar a través de una réplica del vehículo que ganó en 1981. Se siente como competir en aquella época, como en el equipo de seguridad civil que ganó en el 81. Se siente como vivir el mismo ambiente, como era entonces. Las especificaciones técnicas del camión son que pesa 6 toneladas. Es difícil de manejar porque no tiene dirección asistida. Solo tiene 145 caballos, no es muy potente, pero es fuerte. Técnicamente es muy simple y fiable. Solo necesitas ser cuidadoso y escuchar al copiloto. Pero aprendemos juntos también. El asiento del copiloto es reducido, pero hay espacio suficiente para todas las herramientas de navegación. Pero la pareja Rivière no está viviendo solo su sueño en este Dakar. Queríamos que nuestro proyecto tuviera un significado. Queríamos poner de relieve la condición de los soldados heridos y cómo se pueden recuperar a través del deporte. Yo soy un soldado y este año hemos traído con nosotros al Dakar a otros soldados en otro vehículo. Preparamos un Peugeot P4 para ellos. Correr estas competiciones está muy bien, pero compartirlo es genial. Realmente no tiene precio.